Hola, esto es Viajo 360. Hoy estamos en las grutas. No es Santorini, no es Grecia, no es Europa. Aunque parezca, tiene un parentesco bastante grande, pero estamos en la provincia de Argentina, Río Negro. Y hoy vamos a hacer una de las excursiones más representativas acá en las grutas, que es las Salinas del Gualicho, ¿sí? Ahora nos vamos a embarcar para allá. Son 40 kilómetros, 20 kilómetros por ruta, 20 kilómetros de ripio. Vamos a hacer una excursión, vamos a ir con un micro. Son 40 minutos más o menos de viaje. Y ahí vamos a poder ver el atardecer desde ese lugar, que es impresionante, ya lo van a ver. Así que los traslado ahí y nos vemos ahí. Saludos. Bueno, estamos en la salina. Ya llegamos, después de pasar por las grutas, por pasar por distintos lugares. Ya estamos acá, miren lo que es el paisaje. Estamos con Hermes. Un gusto, Hermes, a la audiencia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por hacernos conocer este paisaje, que es espectacular. Disfrútenlo, lo tienen en todos lados. Es como un oasis de sal. Así que vamos a escuchar a Hermes, que seguramente nos podrá contar un montón de info que nosotros no sabemos. Bueno, lo más importante de este lugar es una depresión importante. Estamos a 72 metros bajo el mar. Este lugar también tiene la extensión más grande de Sudamérica, con la excepción de Uyuni en Bolivia, sí, que eso es impresionantemente grande, ya hablamos de 11.000 kilómetros cuadrados, pero bueno, fuera de ese monstruo, lo más grande que hay es este lugar, 430 kilómetros cuadrados, en unos 18 kilómetros de ancho por unos 38 de largo aproximadamente. Eso no es demasiado exacto porque tiene una forma no muy pareja, pero esto ha sido obviamente el lecho del mar, y esto es un lugar muy antiguo. Esto es vestigio de cuando se dividieron los continentes, ¿eh? O sea, el fin de Pangea fue el principio del Gualicho. Este lugar estuvo cubierto de mar, probablemente por el espesor de sal, que en este lugar hay unos 8 metros aproximadamente. Probablemente, estimativamente, debe haber habido unos 200 metros de profundidad. Increíble estar parado acá, ¿no? Claro. Imagínense para que se haya ido el agua y haya quedado la sal, las temperaturas de este lugar, ¿no? Este lugar tiene unas extremas de 50 grados y fracción Celsius durante el día, es insoportable. Aparte, es un lugar donde es muy fácil perderse, ¿no? Perdés todo punto de referencia, tanto sea a mediodía con el sol cenital como a la noche, ¿no? Pues se generan como unos espejos, ¿no? Como en el desierto, digamos, básicamente. Cuando hay viento, a veces vuela sal y es prácticamente imposible orientarse. Además, todo el contorno es barroso. O sea, si alguna vez vienen por acá, no se aventuren solos a arrimarse porque se van a hundir. Hay que sí o sí entrar y salir por viaductos, que son los que usan los camiones que hacen las cosechas, ¿sí? Hablemos un poquito de la cosecha. La cosecha es superficial, eso se nota a simple vista. Acá no hay piletones. O sea, todo lo que se hace a nivel superficial. Se hace un raspaje con una fresa. Hay una máquina que es muy simple, es como un embudo que acordona la sal. Y hay una máquina que es literalmente como una cosechadora. La sube al camión, el camión se mueve paralelo y el camión es el que emprende el viaje hasta la parva. Por lo tanto, los camioneros cuando están cerca del borde están felices y cuando están muy lejos no tanto, porque ellos dependen del viaje, ¿no? Y los camiones en este medio salino se arruinan. Esto es terrible para un vehículo. Y Hermes, el tema de acá estamos viendo, que pueden ver también ustedes de abajo, que hay como agua, ¿no? Que esto vos comentabas que no se evapora. En realidad, recién ahora lo encontramos seco como para poder ingresar, ¿sí? Usualmente en la época de lluvia, que sería el invierno acá, esto puede llegar a acumular unos 20, 30 centímetros de agua. Recién este año, final de octubre, empezó a estar medianamente seco, pero esto en invierno es todo agua. Vos lo ves como un ojo de agua, no podés calcular la profundidad, nunca es demasiado profundo, pero eso es excelente porque es lo que hace que se reproduzcan los cristales de sal. ¿Sí? Es increíble que esto siga y se sacan 3.000 toneladas, no sé por día, cuánta cantidad. A lo largo del año, pero lo sorprendente es, como se trabaja en superficie, vamos a especular con un ancho de unos 8 centímetros más o menos,
Imagínense, por 430 kilómetros cuadrados, es un recurso inagotable que encima es renovable, porque la sal vuelve a crecer. ¿Sí? Es algo que no se acaba nunca. Es, inclusive si cae algo en la sal lo envuelve. Y lo único que puede vivir acá es un crustáceo diminuto que se llama Artemia salina, que es lo que hace que tenga este color rosado, ¿no? Increíble, lo que es la naturaleza. Es una de las cosas más encantadoras que tiene este lugar realmente, ¿no? Entrar en un desierto rosado es un microorganismo que solo puede vivir, no vive en agua salada, solo puede vivir en un medio salino total, ¿sí? Y ahora estamos disfrutando, pueden disfrutar también lo que están viendo, la caída, ¿no?, del sol, que todas las atardeceres son distintos, ¿no, Hermes? Todas. Y bueno, contemos un poco lo más importante, la guía que Ernest nos ofrece desde Desert Tracks, que los horarios más o menos, para que tenga la gente una idea de qué horarios son las salidas y cuánto es lo que dura una guía como esta. Y lo prudente por un tema climático es venir al atardecer, con la precaución de que se trabaja hasta la puesta del sol. Mientras haya luz, acá el trabajo es de sol a sol, no hay horarios. Y a la tarde acá, como comentaba, llega hasta 50 grados, puede llegar. A la tarde es mucho más agradable. Este es un lugar donde a esta hora siempre hace una temperatura muy agradable. Puede llegar a soplar un poquito de viento, pero en verano es muy llevadero. Nosotros lo usual es que salgamos 18 horas para ver caer el sol cerca de las 21. Hoy todavía falta que se estire un poquito el verano. Y no nos limitamos a eso, sino que también hacemos comidas en este lugar, ¿sí? Es un espectáculo, comer acá en un lugar así. Claro, hacemos pollo al disco, con todos los detalles, ¿eh? Servido de primera, y después hacemos observación de estrellas, un poco de astronomía, contamos un poco de leyendas también. Bien completito, para pasar un día distinto, ¿no?, a lo que uno está acostumbrado. Así como, Hermes, muchísimas gracias por toda esa información que le brindás a la gente. Y bueno, ustedes tienen acá arriba el GPS que les dejo para que sepan dónde estamos ubicados. Estamos a 60 kilómetros de las grutas de Río Negro, estamos en la provincia de Río Negro. Así que bueno, nos trasladamos a otro lugar ahora, así que seguimos viajando. Nos vemos. Mejor lugar para terminar que este creo que no hay. Estás literalmente en una gruta. Wow. Si querés mirar un poco alrededor, estás en una caverna erosionada por el mar en años y años. Y creo que este era el mejor lugar para terminar esta excursión, que fue las Salinas del Gualicho. Espero que te haya gustado, que te haya servido por ahí principalmente. Y bueno, comentanos tu experiencia de haber vivido esto en 360 o de haber ido ahí y agregar algo más en esta comunidad. Así que bueno, nos estamos viendo, Viajo 360, nos vemos en el próximo viaje. Saludos.